Ex-radio. Es tu estación. Ex-radio. Ex-radio. Transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos a Tendencia Digital, muy buenas tardes. Soy Beth Cervantes y estoy muy, muy feliz de poder compartir con ustedes la próxima hora aquí en Tendencia Digital. Y bueno, pues estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en nuestro queridísimo México. Y pues esto lo estamos haciendo a través de nuestras señales en 3xradio.es.tl, en nuestro live de Facebook, que es Xradio Online. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y quiero saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de, pues, esta señal en toda nuestra República Mexicana y en todos los países a donde llegamos. Mil gracias por estar aquí. Quiero agradecer y saludar a mi compañero Mau Mendoza, quien se encuentra en los controles técnicos apoyándonos y haciendo posible para que Tendencia Digital, bueno, pues pueda llegar a todos ustedes. Por favor, no dejen de ponerse en contacto con nosotros a los teléfonos. Bueno, en este caso, en el de cabina es el 3312-674217 y por medio de WhatsApp lo pueden hacer al 5574218991. También lo pueden hacer por medio de nuestro live aquí en Facebook. Y bueno, pues a través de sus mensajes, con todo gusto, vamos a estar leyendo. Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo y compañero también, Ángel Conde, con quien comparto micrófono. Hola, Angelito, ¿cómo estás? Hola, Beth, ¿cómo estamos? Ya listos para este nuevo tema, un tema muy interesante y con muchas sorpresas. Exactamente. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué tal el calorcito? Porque ahora sí ha estado tremendo, ¿eh? Mucho, muchísimo. Ahora aquí, nosotros estamos en Ecatepec, Estado de México, que es un clima templado en estas fechas y llegamos hasta los 29 grados. Sí estuvo bastante caluroso el día. Sí, oye, desde anoche ya se empezó a sentir más el calor, porque todavía en días pasados medio se sentía un poquito de fresco, ahorita sí, no, ya el calor está insoportable. Pero bueno, hay que armarnos de paciencia, mejor a sacar toda la ropita ligera y vamos a disfrutar de estos días calurosos. Ya también se acercan las vacaciones, ahora sí que para, bueno, obviamente para todas las personas que gustan y desean salir en Semana Santa, bueno, pues qué rico, van a tener un merecido descanso. Y los que nos quedamos aquí en, bueno, ahora sí que en nuestros lugares de origen, también vamos a tener un merecido descanso, ¿por qué no? ¿Y qué te parece? ¿Mande? Descanso de los que se van. ¡Ay, cómo eres! Pues sí, o sea, eso sí es cierto, a final de cuentas se acaba un poco. Aquí en la Ciudad de México baja muchísimo toda la parte del tráfico, ¿no? Y también la contaminación, que de hecho el día de hoy, bueno, pues aquí en Ciudad de México sí se implementó digamos, el hoy no circula para varios automóviles y bueno, pues ni modo, tenemos contingencia ambiental y también tenemos que ser un poquito más conscientes de en qué momento debemos de utilizar nuestros automóviles para poder salir a hacer pues todas nuestras actividades, ¿no? Pero si no es necesario sacarlo, nada nos cuesta con caminar o utilizar, ¿por qué no?, el transporte público. Sí, sabemos que seguimos todavía con esta pandemia que ya es más endemia que pandemia, pero pues sí, hay que seguirnos cuidando, pero nada nos cuesta también con cuidar nuestro medio ambiente, ¿o no, mi querido Angelito? Así es, yo creo que no hay pretexto para no cuidarnos ni cuidar a lo que está a nuestro alrededor. Desafortunadamente, desafortunadamente la,
las condiciones climáticas dieron que en Ciudad de México no se pudiera, tuviéramos que tener este doble no circula, un incremento muy fuerte y repentino de los IMECAS, pero esperemos que ya con lo que se está haciendo baje y que la temperatura, bueno, y que el clima también nos ayude un poquito de viento, tal vez un poquito de lluvia, caería súper bien para que bajara esto. Y como dices, hay que cuidarnos y hay que cuidar todo lo que está a nuestro alrededor. Exactamente, así es. Pero bueno, pues nosotros vamos a continuar aquí en Tendencia Digital. El día de hoy queremos compartirles que, bueno, si ustedes se dan cuenta del lado derecho de su pantalla, van a encontrar un código QR, que este código QR, bueno, pues los va a llevar a la suscripción inmediata de nuestro canal de YouTube, en donde van a encontrar, bueno, pues todos los programas que tenemos aquí en Grupo Promomedios Mendoza y que de verdad, bueno, pues nos encantaría seguir compartiendo con todos ustedes. Así que si ustedes lo escanean, ya saben, inmediatamente los va a mandar en este caso, a la página de YouTube. Y bueno, pues ahí ustedes van a poder disfrutar de todo nuestro contenido. Y pues estamos de estreno, ¿no, mi querido Ángel y yo? Así es, estamos ya estrenando también red social. Esperemos que nos acompañen y sea de su agrado todo lo que hacemos nosotros aquí en la radio para ustedes. Y Beth, Exactamente. nos mandan saludos de Guatemala, Oscar Vargas. Te Ajá. mando un saludo a Mauricio y a todo su grupo de locutores. Muchísimas gracias, Oscar. Un saludo también a Muchas Guatemala. gracias. Claro que sí, Oscar. Muchísimas gracias. Qué gusto que nos estés acompañando el día de hoy aquí en Tendencia Digital. Y también, bueno, yo te mando un beso y muchos saludos hasta allá, hasta Guatemala. Oye, a ver qué día nos vamos para allá. Que nos invite, por favor. ¿No? Mi querido angelito, creo que ya se me Pues ya quedó se está ahí viendo pasmado. lento, ¿eh? O sea, ya estuvimos haciendo. ¿Ya me escuchan? ¿Ya estoy bien o ya había no? No, ya estás bien. ¿Ya? Ah, Sí, perfecto. oye, como que de Creo que repente te me ya estaríamos vas. transmitiendo. Es la emoción del fútbol. Sí, ya me doy cuenta, ¿no? Ustedes que tienen jornada triple, caray, ¿eh? El día Ahorita de hoy, le pongo pero. pausa y voy a verlo. Ay, no, bueno, qué bárbaro. Está bien. Con razón no te vemos bien, ¿eh? Aquí me vas a dejar hablando, pero está bien, no hay problema. No, te digo que Oscar ya se vio lento, ya te digo que Oscar ya se vio lento, estaríamos ya haciendo una transmisión en vivo desde Guatemala y en lugar de ponerse ahí ya bien trucha. No, oye, pues nos está viendo. Agradecido deberías de estar, mi queridísimo. Qué bárbaro, ¿qué va a decir? Pero no, primero el fútbol, ¿verdad? Ah, primero nuestro tema, que es un tema súper interesante, que está muy a la orden del día. Exactamente, ¿eh? Este tema de verdad yo ya venía desde hace mucho tiempo pensándolo y pensándolo, pero realmente creo que es muy importante que lo toquemos, ¿no? Y bueno, ¿qué es la presión social? Y sabemos que obviamente todos los seres humanos, bueno, pues hemos tenido presión social. Esto es por medio de, bueno, se supone que inicia desde la adolescencia, yo digo que no, más bien es desde la niñez. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que los seres humanos somos prácticamente personas obviamente sociales y que queremos encajar en un grupo de personas, pero pues muchas veces por querer encajar en ese grupo de personas, en ese grupo de amigos y pertenecer, bueno, pues dejamos a un lado todos nuestros ideales, dejamos a un lado nuestros pensamientos, nuestras metas, etcétera, etcétera, con tal de ahora sí, como dirían mis hijos, con tal de convivir, ¿no? Pero tú, ¿qué nos puedes decir, mi querido angelito? Bueno, primero, ¿qué es una presión social? Porque podemos hasta confundir qué es una presión social, pero una presión social es aquella influencia que hace una persona o un grupo de gente hacia un individuo. Esa es la presión social y para que haga un cambio en la línea que él lleva. Ya sea para este cambio puede ser para bien o para mal. Que generalmente una presión social obliga a la persona, al individuo, precisamente a
irse hacia donde todos quieren que vaya, sin importar su individualidad y sin importar su libre albedrío. Esa Exactamente. es eso es, digamos, como la definición de una presión social. Pero fíjate que, bueno, todos los seres humanos nos dan miedo poner más bien en este caso los límites, el negarnos, el llevar a veces la contraria, pues eso nos genera mucho miedo, mucha angustia y precisamente es esta parte de la presión social, que aparte de eso, bueno, obviamente hay otro tipo de presión social, mi querido Angelito, y también existe la presión social por parte de la imagen, ¿no? En todos los seres humanos. Entonces, bueno, ya iremos desglosando todo este tema a lo largo de estos minutos. Así es, Betty, y como comentabas, presión social hay en todos, en todas las edades, en todos los grupos sociales, en todas las etnias y en todos niveles académico, nivel educativo, en todo hay una presión social. Siempre trata la mayoría de que trata la mayoría que todos nos comportemos de una misma forma para encajar. De Exactamente. una u otra forma, aquella persona que se sale de ese molde, que se sale de ese paradigma de que todos vamos de se dicen, no, está mal, regrésate. Entonces, cualquiera, como preguntábamos, ya sea un niño, un adolescente, un adulto mayor, Exactamente, y sí, todos estamos eso es en una muy presión cierto, social todos constante. estamos en esta presión social. Y bueno, como te comentaba, ¿no? O sea, está muy marcado desde la adolescencia, que es una etapa muy difícil y yo creo que, bueno, todos los que ya pasamos por ahí, los jóvenes, las nuevas generaciones que están viviendo esta época, aparte de la pandemia que se nos vino, pues el hecho de poder encajar. Oye, si de por sí cuesta trabajo en esta etapa que nos entendamos a nosotros mismos, ahora que el hecho de buscar esta aceptación por medio del grupo de los amigos, ahorita, por ejemplo, en las redes sociales también se ve, ¿no? ¿A dónde nos ha orillado, ¿no? Y muchas veces hemos visto a lo largo del tiempo, por ejemplo, estos chicos que desafortunadamente también arriesgan su vida y se exponen ante situaciones precisamente al momento de querer pertenecer, que hacen cosas que pues no deben de ser y atentan contra su propia vida. Así es, Ver, y muchas de estas, este tipo no proyectos, sino este tipo de acciones son derivadas, ya sea para una influencia, puede ser religiosa, política, o simplemente como una convivencia en nuestro entorno. Entonces, este tipo de situaciones hasta pueden, como comentas, podemos estar arriesgando nuestra integridad con tal de cumplir con los requisitos, entre comillas, que nos está exigiendo una sociedad. Hay que recordar que esto también va a ser de acuerdo a la idiosincrasia de cada una de las sociedades con las que estemos. Porque no es la misma presión social que se ejerce en una Ciudad de México a, por ejemplo, en Guatemala. ¿Por qué? Porque cambian mucho las ideologías y para ellos una presión social que fuera que se ejerce aquí en México no es lo mismo que allá. Igual podríamos hablar de Chile, de Colombia, España, Canadá, en cualquier otro lado. Sí, desde luego, en cada país es diferente, pero bueno, hay cosas que sí son tan parecidas en cualquier país del mundo que bueno, pues aquí es donde también tenemos que ir desglosando un poquito acerca de este tema. Como de hecho, bueno, yo siempre he dicho, ¿no? La presión social empieza desde la familia, ¿no? Eso de que entras a estudiar y ¿para cuándo el título? ¿Y para cuándo te pones a hacer ejercicio? ¿Y para cuándo vas a tener una novia? ¿Para cuándo? O sea, ya llega, oye,
llega ese momento, ¿no? En el que ya tienes la novia, el novio, y para cuándo la boda, ¿no? Y ya se llega la boda, y para cuándo los hijos, y para cuándo esto, ¿no? Entonces, ese tipo de presiones sociales que ejerce desde nuestra familia, desde nuestra sociedad, desde nuestros amigos, de verdad que es bastante incómodo, ¿no? ¿Por qué no permitirnos ser y disfrutar cada etapa, cada momento que vamos viviendo con el día a día? No sé tú qué opinas, Angelito. Pues yo creo que esto, aparte, bueno, es una presión social, pero también entra, digámoslo, protegido por la clásica preocupación de la familia y de los padres para con el infante, el adolescente o el adulto joven. Porque creo que ellos al tratar, o todos nosotros como familia, al tratar de buscar un beneficio para ellos, para la persona a quien estamos nosotros de cierta forma ejerciendo esta presión, los estamos empujando a hacer algo que tal vez en ese momento no quiere. Lo estamos comentando ahorita al hijo para ver, oye, ¿para cuándo la novia? Pero ¿por qué nosotros queremos que nuestro hijo tenga novia, que nuestra hija tenga novia? Bueno, las hijas no pueden tener novia hasta los 30, eso es un hecho. Eso ya No, está. bueno. Eso ya está escrito socialmente, pero los hijos está, no bien están en la primaria, en el kinder y ya está uno, oye, ¿no te gusta una niña? O sea, si empezamos Exactamente. con ese tipo de cosas, tal vez nosotros como juego o tal vez nosotros con una preocupación para su identidad sexual, pero al final es una presión. Cualquier ese tipo de cosas que no los dejamos, no los dejamos, que no dejamos eso vivir, porque al final una presión social, ¿para qué es? Para que ellos decidan lo que nosotros queremos que ellos hagan. Exactamente, sí, así es. Esa ¿Y presión ves? ¿Ya que... me perdí también o ya? Sí, de repente como que te me vas, mi querido angelito, pero aquí estamos al pendiente, ¿eh? Bueno, como te comentaba, esta presión realmente que sí vamos ejerciendo desde niños, ¿no? O sea, uno, el pertenecer, otro, el hacer, ¿no? Las cosas. Entonces, a lo largo de nuestra vida, bueno, desafortunadamente, pues así nos vamos criando, nos vamos educando, nos vamos forjando y no lo vemos, ya no lo vemos como un problema de momento, sí, porque vivimos con él constantemente, ¿no? Pero pues a la larga y cuando uno llega a la etapa adulta, entonces ahí es donde a veces nos damos cuenta de que existe esta presión social. Pero, ¿qué te parece, mi querido angelito, si vamos rápidamente a un corte de estación, regresamos y continuamos con este tema? Entonces, bueno, nosotros por favor les pedimos que no se vayan. Continuamos en un momento, vamos rápido a este corte de estación. No tardamos. Sigue con nosotros. Tendencia Digital. En un momento, regresamos. Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza, entonces, bueno, nosotros, por favor. La ansiedad. Si sientes desesperación o crees que no puedes más, dialoguemos. En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales. Te damos el apoyo y la información que necesites. Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. México es el país del vino. En cada copa reluce el trabajo de miles de personas desde el viñedo hasta tu mesa. Al servirlo, fortaleces las economías locales, fomentas la convivencia y abres la puerta a que más personas recorran nuestras rutas enoturísticas. Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Esta es la estación que toca tus éxitos.
Ya estamos de regreso en Tendencia Digital. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Tendencia Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando a través de nuestra señal de Facebook y también a nuestra señal de e3xradioonline.es.es.tl. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, nosotros vamos a seguir con este interesante tema, mi querido Angelito. ¿Qué tal? Vamos con la presión social. Yo te sigo presionando. Y hay que marcar la presión que ejercen nuestros compañeros de trabajo también, nuestros compañeros conductores que nos ejercen mucha presión antes de empezar el programa. También de eso tenemos que hablar. Exactamente, sí, todo es una presión, hasta el tiempo es una presión, caray. Todo. Pero Beth, qué importante es esta parte de cuántas veces no la unos chavos, o estamos hablando de niños desde los 10 años hasta en adelante, uh-huh, una presión social, llegan a caer en este tipo de adicciones. Adicciones en drogas, adicciones en cigarro, a caer en una situación sexual solo por presiones que ejerce el núcleo, no el núcleo, sino el círculo en el que ellos están conviviendo fuera del núcleo familiar. Totalmente, eso es muy cierto. Volvemos a lo mismo, con tal de encajar en ese círculo, pues eso es lo que la gente te dice, ¿no? Ahora sí que, como dicen por ahí, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y yo creo que ahí es donde los niños, bueno, los jovencitos que están en esta etapa de la preadolescencia, caen muy fácilmente en estas situaciones, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, también tomando en cuenta que aquí viene otro tipo de presiones, ¿no? Por parte de los padres, el tener que trabajar, el tener que dejarlos muchas veces solos, ¿no? O a lo mejor, algunos se quedan con los abuelos, ¿no? Pero pues no es lo mismo, ¿no? Los abuelos, bueno, pues sí los podrán cuidar un buen rato, pero no están al 100%, tomando en cuenta también que ya hay generaciones, o sea, de personas ya mayores a las cuales les da pánico meterse a una computadora y revisar un teléfono celular y estar al pendiente de estas nuevas generaciones, ¿no? Sí, porque piensan que moviéndole un botón, y me ha pasado, ¿no? Con varias personas con las que he platicado que me dicen, no, es que siento que si le muevo voy a descomponer la máquina, voy a descomponer el celular, cuando eso no es cierto, ¿no? Pero bueno, esa es una parte, ¿no? Volvemos a lo mismo, el que los padres, bueno, pues tengan que trabajar y también pues una jornada laboral sabemos que es bastante difícil y lo que menos quieres llegar es empezar a revisar porque bueno, sabes que si hay alguien que estuvo a cargo de ellos, bueno, pues esa persona ya se hizo cargo precisamente de las labores, de las tareas y demás, ¿no? Y como que tú sientes ese ligero alivio, digamos, y entonces vamos dejando y hasta que nos damos cuenta de que nuestros niños, en este caso, hayan entrado en ese tipo de círculos. No sé, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo creo que no creo que sea un factor primordial el hecho de la familia que mamá trabaja, papá trabaja, estamos tarde, quien cuida, y tampoco la situación de una familia disfuncional. Sí creo que puede influir, pero hay muchísimos casos de familias que son bien integradas, familias que están estables, ajá, en lo que más se pueda, y los chicos caen en este tipo de presiones, en este tipo de acciones solo por ser aceptados o poderse integrar a cierto grupo. Esto ocurre generalmente ya sea en su grupo, en la escuela, ocurre en su grupo de amigos fuera de la escuela. Bueno, yo creo que generalmente en donde más tiempo pasan también es en la escuela. Entonces ellos con tal de estar, ser aceptados, ya como lo habíamos comentado, esta presión social no respeta
ahora sí, como diría el Tri, ni raza, ni nacionalidad, ni posición social, a nadie. Si Exacto. el chico quiere encajar o la chica quiere encajar, y este tipo de círculo al que quieres encajar tiene ese tipo de parámetros para que ellos puedan entrar, lo tienen que hacer. Sí. Pero yo creo que puede ser, sí puede ser que el abuelito no pueda estarlo cuidando, sí puede ser que no, que la mamá no esté, que el papá no esté, que la mamá se haya ido por cigarros y ya no regresó, pero si el niño o el chavo no quiere integrarse, no lo va a hacer. Si se quiere integrar, o hay veces que no lo hace si te integran. Entonces va a depender mucho del círculo al que quiere él entrar y donde él quiera precisamente compaginar. Exactamente, pues sí, así es. Ahora sí que ya es cuestión de cada persona, pero sí, pues es muy importante estar al pendiente de nuestros niños y saber con quién realmente, quién es ese círculo cercano a él, con quien puede convivir y con quien puede, digamos, encajar, sí, pero de una manera positiva, no de una manera negativa, ¿no? Entonces, bueno, pues esa también es una parte, oye, otro tipo de presión social, bueno, más bien de presión para nosotros los adultos hacia nuestros hijos. Exactamente, Beth. Ahora, no nos vamos tan lejos. ¿Quiénes son los que exigen o dan mayor presión social para con el individuo? Es la familia y yo creo que es la parte de la religión. Son Exacto. estos dos núcleos los que ejercen mayor presión. ¿Cuántas veces no nos pasó que, oye, mamá, no quiero ir a la fiesta porque es que está mi tía que nada más me está preguntando, ¿y qué pasó con la novia? ¿Y cómo vas? ¿Y ya cambiaste? ¿Y ya cuando te titulas? ¿Ya cuando esto? ¿Ya cuando lo otro? La misma familia lo ve como una situación muy común, una situación cotidiana, pero que es una presión que ejerce hacia la persona porque ya no quiere. Es más, al grado de ya no querer ir a reunión o a la comida o donde quiera ir, que se van a encontrar a esta familia que les va a seguir presionando, presionando, presionando por este tipo de cosas. Exactamente. Desafortunadamente, tú lo estás mencionando, ¿no? Nosotros cuando vamos a alguna reunión familiar, ¿qué es lo primero que Adelante, Beth. hacemos? Decimos a nuestros niños, ¿no? Cuando llegamos, saluda a tu tía, tu tío, etcétera, etcétera, aunque el niño no quiera, ¿no? Sí, ahí lo estamos empezando a presionar. Perdón, en etapas más adultas, bueno, digamos mucho más grandes, como tú dices, ¿no? No falta el tío, la tía y demás familiar, en donde ya empiezan, también con este tipo de preguntas, ¿no? Pero también muchas veces cuando, por ejemplo, las familias, a lo mejor esas familias que sí son, digamos, como organizadas, que son como unidas, digamos, pero que también empiezan a casarse los primos, o sea, las siguientes generaciones, y cuando se van viendo que se van quedando, se van quedando, se van quedando solteros, ¿sí? Entonces empiezan pues la desesperación, ¿no? Porque es, digamos, como el familiar quedado, ¿no? ¿Sí? Que así pues desafortunadamente les llevamos aquí en México, ¿no? Y entonces es cuando tratamos de buscar esa salida a algo que no sabemos si realmente estamos preparados o no, a lo mejor para un matrimonio, para una unión en pareja, no lo sé, no sé tú qué opinas en este sentido, mi querido Angelito. Mira, yo creo que sí es una presión que se ejerce por una cotidianidad o por por algo ya que es muy común para la gente o para el familiar que lo hace. Híjole, lo primero que nos dicen es, acuérdate que chivo brincado, chivo quedado. Chivo Es quedado. lo primerito, es lo primerito que nos dicen, y ahí está la presión. Oye, ya se casó tu primo, ya se casó tu prima, y tú, y tú, y tú, y yo no quiero.
O sea, denme chance, pero como es el uso y costumbre que tenemos aquí en Latinoamérica, en México, de México hacia abajo, que bueno, aquí en México ya está cambiando muchísimo, ya no, ya los chavos ya no están con aceptando esa presión social, pero por ejemplo, nuestras generaciones sí era muy cotidiano esa presión, porque no podías, era una situación catastrófica el hecho de que te fueras a vivir con alguien sin casarte. Exacto. ¿Por qué? Porque te tachaban de lo peor, porque ahora así como dirían en mi pueblo, eres de la peor, porque estás haciendo todo eso. Entonces, ese es uno, esa presión que ejerce la familia, y no solo es en eso, sino también, aparte de que si no te vas a casar, aparte de que si ya más grande, como dices, ya en esta etapa de la vida, la presión que nos están ejerciendo es, ya vas a acabar la carrera y ya vas a trabajar, ya vas a, ya te vas a ir de tu casa, ya vas a esto, ya todo mundo quiere o cree que es que puede planear la vida de los demás. Exactamente. Entonces, esto es otro tipo de presiones muy cañonas. Y aparte de eso, yo creo que sí vivimos una constante presión, porque estamos viviendo esta presión en casa, estamos viviendo la presión en la escuela, porque la escuela también, no creas que no hay una presión ahí, porque si eres un estudiante con un promedio bueno, que es constante. Entonces, ya todo mundo, todos los profesores o todos hasta tus compañeros están haciendo la presión de que pues tienes que salir bien, porque tú siempre sales bien. Y si un día no salgo bien y saco y quiero sacar un 7 o me dio flojera estudiar, no puedo, porque todo mundo me tengo esa presión de que soy la inteligente de la escuela, soy el inteligente de la escuela y tengo que hacer esto. Exacto. El profesor también te hace la presión. En la calle, para cuando vas a pedir trabajo, hay presión también por parte de todos para que puedas conseguir este empleo. Entonces, y también lo que tú bien habías mencionado, Beth, esa presión en nuestro vestir o nuestra imagen, que también es una situación muy, muy fuerte, Beth. Adelante. Exactamente, hay en esta parte la idea social de la belleza y la apariencia física a la que estamos ahora sí, digamos en estos tiempos acostumbrados o bueno, más bien presionados para vernos bien. Aquí entra también esta presión, ¿no? Este problema, bueno, pues tiene lugar cuando el medio en que nos desenvolvemos, obviamente, dejamos que la presión social afecte nuestra autoestima y bueno, pues entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? En cuestión de esos patrones que nos han ido marcando y que lo hemos mencionado muchas veces, sí, tanto en redes sociales como en medios impresos, como en televisión, de la silueta perfecta, tanto para hombres como para mujeres, sí, el tener la piel increíblemente maravillosa. Cuando nosotros vemos alguna imagen, alguna revista, pues encontramos, por ejemplo, esas siluetas excelentes, ¿no? Esa piel increíble, ¿no? Que uno, todo mundo quisiéramos tener, ¿no? Cuando sabemos que pues realmente somos seres humanos, no todos tenemos la misma genética, no todos tenemos el mismo tipo de cuerpo, porque aquí hay que mencionarlo, el hecho de que queramos vernos como esas estrellas de la televisión cuando sabemos que pues no, nuestro cuerpecito no nos da para eso, ¿no? Entonces, ahí viene ese tipo de presión social. También muchas veces nos hemos topado con empresas, trabajos en donde piden ciertos estándares también digamos, de imagen, ¿sí? De imagen corporal, a eso me refiero, ¿no? Entonces, bueno, también esa es una parte que afortunadamente poco a poco se ha ido erradicando, pero bueno, pues no deja de seguir existiendo, ¿no? En donde aquellas mujeres a lo mejor un poquito más voluminosas no las aceptan por lo mismo, ¿no? Porque no entran
en los uniformes que la empresa tiene, ¿sí? Y ya vemos algunas cadenas también de alimentos, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una de un búho, no es de los tres búhos, sino de un solo búho, ¿sí? En donde sabemos que las chicas deben tener un cuerpo perfecto y andan, obviamente, atendiendo las mesas en patines. Creo que ya tú sabes a cuál me refiero, ¿no? Así es, Beth. Mira, tenemos comentarios aquí de de quien nos está escuchando. Andrea Carolina manda saludos a tu servidor. Muchas gracias, Caro. Te mando un saludote. Y nos comenta, creo yo que es una cadena que se hace familiar el ejercer la presión sobre el tema de término. Pero en un da pero es un daño enorme que se causa en algunas personas. A veces, en lugar de hacerlo con forma de animarlos, realmente afectan en otra manera. Exactamente, sí. Es que desafortunadamente en estas presiones sociales nosotros mismos dejamos nuestros sueños, nuestros ideales, lo que nosotros queremos en este momento, realizar, sí, lo dejamos a un lado. ¿Por qué? Por quererle dar ese gusto desde nuestra familia, ¿no? Desde nuestros padres, ¿sí? Desde las personas más cercanas, cuando eso no debe de ser, ¿sí? Ahora sí que cada quien tiene su tiempo, tiene su momento, tiene sus ideas y bueno, pues hay que realizarlas poco a poco, ¿no? Dime, ¿cuántos, en serio, cuánta gente no ha estudiado algo que no quiere estudiar por una tradición familiar y una presión familiar para que estudie algo? Hay mucha Sí, gente que son exactamente. abogados, que son médicos, que son arquitectos, que son este tipo de carreras. ¿Por qué? Porque el abuelo fue, el papá es y tú también tienes que ser. Entonces, ese tipo de presiones son las que maneja mucho la familia. Como te decía, la familia es la que más ejerce este tipo de presiones sociales. Y ahorita que comentabas acerca de la imagen que nos marcan, los estándares que nos marcan estas corporaciones gigantísimas de la moda, hay que recordar que gracias a esto, gracias a esta presión de esta industria, ¿cuánta gente, cuántas chicas no estuvieron con padecimientos alimenticios, anorexia y bulimia, solo porque los señores se les ocurrió decir, la talla cero es la talla que deben tener todos? Esa talla, porque si no eres esa talla, ya no eres estética, ya eres fea, ya no, ya ya nadie te va a voltear a ver. Esa es la estética que vamos a manejar y es el estándar que para todo el mundo va a manejar. Entonces, eso nos trajo una epidemia, porque realmente fue una epidemia, fue en todo el mundo, hace tal vez unos 10, 15 años, ese tipo de trastornos alimentarios. Exactamente, y volvemos a lo mismo, sin darnos cuenta de que todos tenemos cuerpos diferentes y bueno, también la genética es muy diferente. Pero ¿qué te parece si de esto seguimos hablando después de un corte de estación? De hecho, nosotros no tardamos, por favor, no se vayan y síguenos escribiendo. Sigue con nosotros. Tendencia Digital. En un momento, regresamos. ¿Qué tal, cinéfilos? ¿Quieres conocer todos los estrenos de películas, series y contenidos? Butaca Interactiva es tu espacio. Únete con tu amiga Andy Sánchez y descubre los mejores estrenos, debates y entrevistas. Butaca Interactiva, a las 7 de la tarde por Espectáculos Digital FM. El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México. México es el país del vino.
En cada copa reluce el trabajo de miles de personas desde el viñedo hasta tu mesa. Al servirlo, fortaleces las economías locales, fomentas la convivencia y abres la puerta a que más personas recorran nuestras rutas enoturísticas. Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Regresamos a Tendencia Digital. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Tendencia Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando con nosotros. Quiero mandar un saludo muy cordial y muy amoroso a mi querida Fabi. ¿Cómo estás, Fabi? Gracias por estarnos acompañando aquí en Tendencia Digital, a Ángel y a tu servidora, bueno, y también a Mau, que está, aunque no lo vemos, y que está en los controles técnicos, también aquí está presente. Pero, mi querido Angelito, ¿algo más? Pues sí, hay muchísimo todavía de dónde platicar. Estábamos hablando acerca de esta situación de la presión social en la familia, que es, creemos o creo yo, que quien más presión ejerce. Y no solo es hasta la edad adulta, porque sigue habiendo la presión. Te casas, por fin, sigues la tendencia familiar, dices, va, ya no quiero más broncas, vamos a hacer lo que mandan los cánones familiares. Y de repente, ¿qué nos dicen? ¿Y para cuándo, hijos? Caray, o sea, déjame respirar tantito. Y tienes un hijo, ¿y para cuándo la parejita? Oye, pues no están baratos, ¿eh? Salen bien caros. Tú como no lo vas a mantener, ¿o estás ahí diciendo? Exacto. Pero, y siguen, y la presión después sigue, porque al ratito tú estás bien tranquilo, ya tus hijos empiezan a crecer, ya estás grande, y no falta quien llegue y te diga, oye, como que veo un poco desubicado, ¿no?, al chavo. Pero, a ver, espérame tantito, yo soy el papá, aguanta tantito, y ahí sigue. No sé en qué grado o hasta dónde llegue lo que es esa presión social, o simple y sencillamente el meterse en lo que no les importa a los demás, ¿no? Exactamente, así es, Angelito. Yo, de hecho, bueno, no sé, yo tengo oye, ahora sí que yo tengo otras ideas, ¿no? Y muchas veces... ¿Otro dato? Otros datos no, otras ideas, ¿no? Será que yo también fui madre desde muy chica, ¿no? Y obviamente sé lo que es ahora sí, tener que lidiar con hijos desde muy temprana edad, y bueno, no lidiar, sino obviamente para mí, mis hijos son mi máximo, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, ahorita de que yo ya los veo, pues titulados, realizados, y demás, a mí me llena absolutamente, ¿no? Entonces, yo sí soy de las personas que obviamente sí les dije, ok, si en algún punto ustedes se hacen independientes, y a lo mejor, tienen primero, obviamente, que estudiar, ¿sí? Tienen que terminar pues ahora sí que una carrera, ¿no? Sí, aprendan a viajar, viajen todo lo que quieran, ¿sí? Y después a lo mejor piensen en casarse. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, ok, que ya tienen la idea de irse a vivir a lo mejor con su pareja y demás, háganlo primero, ¿no? Sí, antes de que se comprometan, antes de que se casen, ¿no? Porque, oye, véanse en este espejo, ¿no? Sí, entonces, pues sí, o sea, esa es una realidad, ¿no? Entonces, yo voy como que al revés de las situaciones, ¿no? Sí, en algunas cosas, ajá, pero sí, o sea, yo sí soy de las mamás que prefiero mejor que primero experimenten, vean, y si realmente están 100% seguros, bueno, entonces ya con esa seguridad ellos ya saben a lo que van, ¿no? Sí, entonces, bueno, no sé, esa es mi forma de pensar. Obviamente yo sé que va a haber personas que no congenien conmigo, y bueno, pues ahora sí que cada quien, ven, dicen, cada cabeza somos un mundo. Ahora, una pregunta, a ver, o sea, ahorita se me ocurrió una pregunta al aire, y si alguien que nos está escuchando quiere participar, ¿hasta dónde esta presión social que ejercieron
o que ejercieron o siguen ejerciendo las familias con nosotros, nos dan ese punto de no tenerle nosotros miedo a tomar una responsabilidad. Que nos haya empujado esta misma presión a ser responsables y comprometidos con alguien o con algo. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita, en este momento, como estamos educando a nuestros hijos, tenemos hijos casi muy, muy de la edad, tú, yo, mucha gente que nos está escuchando, ¿qué tanto nosotros, por no ejercer ese tipo de presión, estamos haciendo este tipo de generaciones que no quieren tener un compromiso, que le dan la vuelta al compromiso, que no lo quieren tener, no se quieren aventar una responsabilidad de esas, muy cañonas? ¿Hasta dónde puede ser que la presión social que ya no ejercemos sea causante de esto? ¿O definitivamente estoy hablando de dos cosas diferentes y no puede existir esta relación? Antes de seguir, dice Fabi Reyes, dice, yo creo que para nuestros papás y nosotros mismos la presión era peor que los chavos ahora, lo que comentábamos. Hoy en día los jóvenes no quieren casarse ni tener hijos, así les diga la sociedad lo contrario, no lo quieren hacer. Claro, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que estamos en otro tiempo, ¿no? Ahora sí, como decía mi abuelita, como decía mi mamá, ¿no? Están viviendo en otro tiempo, sí, efectivamente. Sí, y bueno, ahorita ya obviamente yo me he dado cuenta del pensamiento de los jóvenes actualmente es más bien como de viajar, de socializar, de no porque no quieran tener esas responsabilidades, ¿no? Sino el simple hecho como de disfrutar un poquito más la vida. Y si te das cuenta, hay generaciones, ¿no? Estas generaciones en donde ya obviamente se vienen casando después de los 30, 30 y tantos, ¿no? Y los hijos, pues también, o sea, nos hemos dado cuenta que hay personas que ya en los 40 empiezan a tener hijos, ¿no? Entonces, es más bien esa forma de pensar, ese modo de vida, ¿no? El querer, vuelvo a lo mismo, a lo mejor terminar una carrera, el hacerte de tus cosas, el viajar, el conocer, el, no sé. Bueno, eso es lo que yo pienso. No sé tú qué me puedas decir al respecto, Angelito. Yo creo que sí, o sea, es muy válido lo que hacen ahorita las generaciones, o sea, esta forma de pensar es padrísima, a mí me gusta. Lo único que he visto es de que sí no tienen o le tienen miedo a hacer un compromiso. Eso es lo que yo siento, que no es tan fácil para ellos aventarse un compromiso porque no lo quieren, simple y sencillamente no se quieren atar a algo. O sea, pero no sé si es por esa presión social que ya nosotros como papás ya no ejercemos, o es por la generación que así ya se está formando. Porque nosotros teníamos esa presión, ahorita nosotros como papás no la ejercemos. O sea, yo a mis hijos no les ejerzo ningún tipo, ese tipo de presión. Sí, sería todo dar que ya se fueran a, ya terminaran la carrera y me dejaran tranquilo un buen rato, pero no se ejercen ese tipo de presiones tan fuertes como las que nosotros teníamos en ese momento. Claro, exactamente. Ay, no, oye, tú ves lo que dices, ya quisiera que terminaran y ya se hicieran independientes, yo no. Yo no, yo sí quiero, oye, yo sí soy mamá gallina, ¿no? Que todavía los quisiera tener aquí conmigo, ¿sí? Pero bueno, pues ahora sí que cada cabeza es un mundo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el más grande, pues ya es independiente y no te creas, aún así, luego estoy escribiéndole y cómo estás, cómo te ha ido, etcétera, etcétera. Nos vemos muy poco, pues porque él tiene que trabajar, tiene que cuidar su negocio y bueno, eso es entendible, ¿no? Pero cuando nos vemos, bueno, nos vemos con un amor y un cariño, como no te das idea, ¿no? Ahora, pues nosotros dos, ellos sí son así como más todavía también del seno familiar, ¿no? Y yo por mí, pues encantada y feliz de la vida de que estén aquí, aunque, oye, aunque me generen gastos, no me importa, pero yo que los vea yo, que los vea contentos y los vea felices y obviamente realizados. Pues, ahora sí que si es así, tú como mamá,
Yo como papá les hago esas bromas y les digo esto, pero también me gustaría verlos, o sea, que estén realizando como profesionistas en aquello que les gusta, ¿no? Y se me fue lo que te iba a comentar ahorita acerca de eso. ¿Cómo podemos en algún momento cuando tenemos esta presión social, una presión social ya tóxica, una presión social que nos va a sacar de nuestra zona de confort y no lo queremos hacer, cómo nosotros podemos zafarnos o qué son las características que debemos de tener para simplemente no caer en esa presión que están ejerciendo a través de nosotros? Exacto. Bueno, pues yo creo que lo primero, a ver, sí, échale. Ahorita discutimos, tenemos unos minutos uno nada más. Es reforzar, rapidísimo, ya casi terminamos, reforzar nuestra autoestima. Ajá. Mejorar las actividades sociales, las habilidades sociales, mejorar la comunicación con ese grupo, desarrollar valores familiares, aprender los aspectos fundamentales como la asertividad en nuestros actos y trabajar la empatía. Exactamente, ¿eh? Y oye, otra de las cosas es pensar perfectamente qué es lo que queremos antes de dejarnos envolver por esa presión social, ¿no? Y realmente eso es lo primero. Hay que ponernos nosotros en primer lugar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? Y aunque la gente, o sea, la misma familia te esté diciendo, no, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, no. Haz lo que tú creas conveniente, ¿sí? Lo que tú pienses que es lo mejor para ti, porque acuérdense, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Mis consejos, ¿no? Al rato me va a decir que ya soy como Doña Lucha. ¿Eh? Sí, o sea, yo sí les digo, ok, si tú vas a estudiar, estudia algo que quieras, haz lo que tú quieres, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso vas a vivir todo el resto de tu vida, ¿sí? Y no lo vas a ver como un trabajo, lo vas a ver como un hobby, ¿sí? Entonces, esa es la parte que nosotros ahorita tenemos que ponernos a pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos lograr y a dónde vamos a llegar? ¿Algo más que quieras agregar, Angelito, que ya estamos a punto de despedir? Ya a punto de despedir, simple y sencillamente decirles, siempre va a haber presión, siempre va a haber una presión social, una presión política, una presión religiosa, una presión laboral. Lo más importante es no salirnos de nuestra línea moral, no hacer cosas que no queremos hacer y pues lo mismo de cada semana volverles a decir, sigámonos cuidando, por favor, que esto todavía no se acaba. Eso seguimos, sí es una presión. Pero seguimos, yo lo sigo presionando con esto, y solo para informarles que, pues sí, México le está ganando 2-0 al Salvador, entonces se va a poner esto bueno. Perfecto. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Te voy a cobrar los segundos de ese anuncio deportivo. No es cierto. Y no se pierdan el nuevo programa, por favor, a las 9. Sí, por favor. El nuevo programa de nuestro compañero Raúl, la verbena futbolera. Vamos a dar ahora sí, como le decía Mao, su patadita para que dé la buena suerte con este nuevo programa. Gracias y perfecto. Ya se acabaron los anuncios. Ok, perfecto. Oye, como anuncio de las iglesias, ¿no? Anuncio parroquial. No es cierto. Pero bueno, pues nosotros ya nos despedimos. Por favor, de verdad, sigan a todos nuestros compañeros en todos los distintos programas de aquí de Grupo Promomedios Mendoza. Realmente todos los contenidos son buenísimos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a escuchar a mi querido Raúl, acompañado de, obviamente, de mi querido Ángel y mi querido Mau Mendoza, que bueno, van a estar a cargo de este programa, que es la verbena futbolera. Entonces, bueno, nosotros nos despedimos, cuídense mucho, deseamos que pasen una excelente noche y nos escuchamos hasta la próxima. Bye, bye. Tendencia Digital. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión.